En los niños y adolescentes, nadar de forma regular resulta un beneficio único para desarrollar sus aptitudes físicas, psíquicas y neurológicas. Al mismo tiempo, como lo plantea la política deportiva municipal propuesta por el alcalde Jorge Soria Quiroga, este tipo de ejercicios controla el peso corporal y previene, por ende, la obesidad de los menores. Por tal motivo, es que el gobierno comunal pone a disposición de los niños un taller municipal gratuito de natación, el cual lleva más de 1,000 inscritos y comienza este martes en la piscina Alcalde Godoy. La verdad que estamos muy contentos de poder inaugurar ya este año 2015 con las actividades como natación, ¿cierto? Algo que ya es clásico, lo hacemos en la piscina Alcalde Godoy y este año obviamente no podía ser menos, así que ya tenemos un equipo de trabajo, hay 15 profesores contratados, los cuales van a estar haciendo los talleres de natación, ¿cierto? Así que invitamos a toda la comunidad a que se inscriba. Para ello, en todo caso, existen requisitos que se deben cumplir para participar en este taller, tales como tener entre 5 y 18 años de edad, llevar su gorra de baño y toalla personal. Al momento de asistir a las clases de natación, las cuales serán una herramienta importante para que los niños combatan el ocio durante el verano, así como también para que reduzcan los factores de riesgo de alguna enfermedad cardiovascular en el futuro. No es que los niños salgan expertos nadadores, ¿eh? Nosotros lo que hacemos con estos talleres es que dividimos tres grupos, ¿cierto? Que son iniciación, intermedio y avanzado. Es decir, se les va a hacer una prueba de diagnóstico a los chicos donde se les va a ver sus capacidades, ¿cierto? Y según estas capacidades son derivados a los distintos niveles. Pero como objetivo general es que nosotros queremos preparar a la gente, sobre todo con el tema de playa, ¿cierto? De piscina y de aguas abiertas o mar en este caso, ¿cierto? Para que los chicos tengan las armas para poder, ¿cierto? Defenderse, desarrollarse. Obviamente todo esto es gratuito. Toda la gente que esté interesada, acérquese directamente en la piscina. Allá hay gente que está inscribiendo para estos cursos, ¿cierto? Y ahí los van a orientar y los van a derivar al curso respectivo. A la vez, el plus de la natación es mejorar en los niños la flexibilidad, la coordinación, la agilidad, la velocidad, la fuerza muscular, entre otros factores que les permiten, además, disminuir los niveles de glucosa en la sangre, mantener la presión arterial baja, etc. Junto con ello, también los menores podrán adquirir los conocimientos básicos, medios y avanzados de esta disciplina deportiva. En materia física, mental y social, los niños podrán tener acceso al sistema educativo deportivo que plantea hace 50 años la Municipalidad de Iquique, encabezada por Jorge Soria Quiroga, quien busca favorecer en los menores la socialización y la solidaridad entre ellos. Del mismo modo, el jefe comunal tiene como prioridad en hacer multitudinaria la práctica del deporte en todas las poblaciones y colegios de la comuna. La idea es que todo el mundo haga deporte, ¿cierto? Y de la masificación salga la selección. Nuestro alcalde ha dado siempre una orden muy clara, es que todo el mundo haga deporte y tengamos una política deportiva. Yo con esto quiero decir no a nivel partidista, sino que obviamente una política de deporte en el sentido de que todo iquiqueño tenga dentro de sus valores, dentro de su formación y dentro de su vida como guía, ¿cierto? El tema de hacer el deporte, de practicar deporte, independiente de cuál sea, que juegue fútbol, al básquetbol, al voleo, a que sea atleta, que sea nadador, pero que todo el mundo tenga, ¿cierto? Como norte en su vida, en la práctica deportiva, porque así estamos lejos de los flagelos, ¿cierto? Sabemos lo que significan las drogas, sabemos lo que significa la delincuencia infantil, etc. Entonces, la idea es que nuestros niños, ¿cierto? Y nuestros niños y niñas estén haciendo más cosas. Los niños, entonces, tienen en este taller una oportunidad única de enriquecer su desarrollo físico y mental, así como también el poder practicar un deporte que enalteció la historia deportiva de la Tierra de Campeones. Solo basta recordar, por último, que fue el propio Soria Quiroga quien en la década del 60 dirigió una selección campeona de Chile de natación, donde brillaba uno de los alumnos y máximos exponentes de esta disciplina en Iquique, el ilustre Amancio Monardes.